Una cosilla primero, me está preguntando la gente dónde hay más problemas porque se ve que nos dio bastante trabajo, entonces quería enseñaros la serie de Shaun. Esto es una serie de libros traducidos al castellano de hace muchos años de varias asignaturas de matemáticas que os sirven, es como los test del carnet de conducir, os lo agarráis y os empecéis a hacer ejercicios hasta que darle al pedal sea automático, ¿vale? Y no tengáis que pensar en lo que ya se supone que debéis saber. Polinomios, fracciones y ahora ya derivadas, límites, integrales, es como saber conducir. No tiene más importancia. Una vez que aprobéis el examen, lo sabéis, ¿no? Así que la práctica, el hacer horas de conducir, son estos libros. Y hay un montón de ellos. No son especialmente brillantes, pero son muy útiles para lo que están pensados, ¿vale? La teoría la miráis por el libro de Spivak. Bien. Lo siguiente es que os he subido al campus virtual una hojica de problemas que espero hayáis visto. Está ahí desde ayer. Son sobre el concepto de integración, lo que estamos viendo este par de días. La descargáis y a ver si mañana vemos alguno y si no el lunes. Bueno. Ya podemos empezar. Ha llegado la gente importante. Entonces, ayer estábamos hablando de la linealidad de la integral. Y os había escrito, son dos propiedades, os había escrito la primera propiedad: la integral entre a y b de lambda por f permite sacar la constante fuera, es lo mismo que lambda veces la integral entre a y b de f. A esa propiedad la llamamos multiplicación por un escalar, porque como os arguí ayer, lo que hace lambda simplemente es cambiar las unidades del eje de las y, es una escala, ¿de acuerdo? Así que le llamamos multiplicación por escalar. Bien, vamos a demostrarlo. Nos apoyamos en que la suma de un número finito de términos satisface esto, es la propiedad distributiva de la suma y el producto. Lambda por A más lambda por B es lo mismo que lambda por A más B. Lo que dice aquí es básicamente eso. Esto es lambda por A más lambda por B, eso es la suma. La suma de lambda por A más lambda por B es lambda por la suma de A más B. Lo que pasa es que hay un límite. La integral es el límite de una suma. Pero el límite también es una operación lineal. Si el límite converge, el límite de lambda por lo que sea es lambda por el límite de lo que sea. Como ambas operaciones son lineales, la integral también. ¿De acuerdo? Lo escribo en un segundo. Vamos a poner el SLDF pasa a lambda SLDF, que es lambda por la suma hasta n de xi menos 1. Por el ínfimo de f de x para x en xi menos 1 xi, y ahora me ayudas tú. Ahí te he escrito el lado derecho. Eso es lambda por la integral cuando tome el límite. O sea, es aquello cuyo límite a infinito tengo que tomar. Cuando n tenga infinito, eso va a ser la integral en el lado derecho por lambda. Entonces ahora quiero que me escribas tú lo que voy a usar para obtener el lado izquierdo. Podemos meter lambda dentro de la suma. Correcto. Esto es una suma hasta un número finito de términos, n. Utilizo la propiedad distributiva y meto lambda. Así que es la suma hasta n de xi menos 1 lambda por el ínfimo. ¿Lambda por el ínfimo es lo mismo que el ínfimo de lambda? ¿Que el ínfimo de lambda por lo que sea? ¿No? Sí que lo es. El ínfimo es la menor de las cotas la mayor de las cotas inferiores. Si multiplico toda la función por 7, se mueve la función y el ínfimo se mueve con ella. Queda multiplicado por 7, ¿no? Todas las cotas quedan multiplicadas por 7.
pasa a ser el superior. Tienes razón. Vale, para lambda positivo, para lambda positivo. Muy buena observación. Sí, señor. Para lambda positivo. Luego arguemos el caso contrario. Recuérdamelo al final. Entonces, bajo esa hipótesis, meto la lambda dentro. Por f de x. Para x en xi menos 1, xi, cierro. ¿Verdad que sí? Y eso está claro que es lo que llamábamos SL de lambda f. ¿Vale? Es la suma por debajo de lambda f. Bien, pues ahora ya puedo tomar el límite. El límite, como decíamos el otro día, cuando el máximo de los delta xi tiende a cero, cuando llevo la partición a ser infinitamente fina, de SL de f, tiene que existir. ¿Vale? Lo que sí es cierto es que los límites son lineales. Este límite con una lambda aquí es igual a lambda por el límite máximo delta x a cero de SL de f, ¿verdad? Eso es cierto. Bien, repetís lo mismo para la u. Idem para el superior. ¿De acuerdo? Esta integral existía. Por lo tanto, este límite existe, el SU existe y son iguales. Meto la lambda dentro como dicta esta ecuación, este límite existe, el DSU existe y son iguales. Con lo cual existe la integral. Por existir la integral entre A y B de F, existe la integral entre A y B de lambda F y es igual, los límites son iguales, por tanto las integrales son iguales, a lambda por la integral entre A y B de F, ¿vale? Que es lo que se quiere demostrar. Bien, eso es para lambda positivo. ¿Qué pasa si lambda es cero? Son cero de f. Si lambda es cero, f no es cero. Eso no es cierto. Aquí no digo que f sea cero, lo que digo que es cero es lambda. Bueno, ¿qué es la integral por cero? Cero. ¿Y aquí qué es la integral de cero? Cero también, es el límite de cero. Cero igual a cero, se cumple trivialmente. ¿Qué ocurre si lambda es negativo? Correcto, como nadie lo ha oído, ahora vuelvo a decirlo. Que en vez del infinito vamos al superior. Ah, no, lo había oído mal yo. Buen intento, va por ahí. A ver, yo no he tomado solo el ínfimo, he tomado los dos. Lo que pasa es que te he dicho que el superior hazlo tú, que es igual. Hay que tomar el ínfimo, hay que tomar el superior, hay que tomar el límite y ver qué empalman. ¿Vale? Eso es lo que quería oír. Se cambian de papel. Si lambda es positivo, convergemos así a la integral. Si lambda es negativo, lo que estoy haciendo es darles la vuelta, pero seguimos convergiendo igual. ¿Vale? El ínfimo pasa a ser el supremo y el supremo el ínfimo. Bien, eso es. O sea que no pasa nada, no hay peligro. Bueno, pues queda demostrado. Voy a escribirlo geométricamente, a dibujarlo para que veáis cómo queda intuitivamente y pasamos a otra cosa. Vale, la función de abajo es f, la de arriba es lambda f, la he escalado hacia arriba y he tomado un rectangulito de tamaño f delta de x, este área de este rectangulito es f delta de x, base por altura, ¿verdad? Eso es el área debajo de la curva f, en ese trocito. Bueno, ¿cuál es el área debajo de la curva lambda f? Pues hay que añadirle un poquito más. Debajo de la curva lambda f, lo rayamos en azul, tenemos lambda f delta de x. También es un área, pero ahora bajo lambda f. Si multiplico f por lambda, el área queda multiplicada por lambda también. Y si ahora lo sumo para todos los rectángulos, eso es cierto para todos. Es cierto para este, cuyo área queda multiplicada por lambda. Y es cierto para aquel, cuyo área queda multiplicada por lambda.
Bueno, dibujo no es muy allá, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Eso es. Como el área de cada uno, como cada f queda multiplicada por lambda, el área de cada uno queda multiplicada por lambda y el área total queda multiplicada por lambda. No tiene más misterio. Bueno, pues vamos con la segunda propiedad. ¿Qué pasa si sumamos dos funciones? Aquí tenemos f y aquí tenemos g. Y voy y la sumo. Y quiero calcular la integral de f más g. Bueno, pues eso es la integral de f más la integral de g. ¿Vale? ¿Quién está? Escríbeme la fórmula, venga. Quiero escribir esto en notación de integrales. ¿Cómo lo escribo? La integral de f más g. Intervalo. Bueno, de a a b en general. Diferencial de nada. De momento yo no he introducido ninguna notación diferencial. Dame un rato. Seguimos. Solo te he definido qué es la suma de trocitos de f más g, ¿no? He definido esto como el límite de unas sumas. Y no he especificado aquí ningún de x. Seguimos. La integral de a a b de f. Perfecto. Eso es. Ya me has anticipado. La integral de la suma es la suma de las integrales. Gráficamente, este área en blanco más este área en naranja es igual a la que resulta de sumar las dos, que es una función mucho mayor, ¿no? Todo ese área es la misma que la suma de esto más esto, no tiene más misterio, ¿no? ¿Cómo lo demostrarías? ¿Cómo demostrarías eso? La integral de la suma es la suma de las integrales. A ver, la integral hemos dicho que era el límite de SL cuando es igual al límite de SU, ¿verdad? Entonces tendrías que calcular SL y SU. Pero SL sería una suma de los XI menos XI menos 1 por los ínfimos de F más G. ¿Verdad que sí? Escribes eso como el ínfimo de f más el ínfimo de g. Cuidado con los signos, de nuevo habría que tener cuidado con que no se cambien de papel las f y las g y tal, los ínfimos y los supremos. Pero teniendo cuidado con eso, ves cómo construyes una suma. Como una suma es lineal, la suma de f más g es la suma de f más la suma de g, si converge el límite y tal, pues aquí pasa lo mismo, ¿vale? La integral de la suma es la suma de las integrales. Pasa, anda. Bueno, pues voy a recapitular esas dos propiedades. Vamos a recapitular la linealidad. Tenemos y voy a usar la notación de F, A y B. Es un objeto que toma una función y dos números. ¿Eso es una función? ¿Quién está? ¿Un objeto que toma una función es una función? ¿Qué es una función? En teoría de conjuntos. Pensad en cuando tenéis unos conjuntos, las patatas, los niños y los carritos, y escribís una función de un conjunto a otro, ¿qué es una función? Sí, pero hay muchas relaciones que no son funciones. Normalmente las relaciones en castellano las llamamos correspondencias. Una función es un tipo de correspondencia. ¿Por qué la caracteriza? Eso es, cada objeto solo tiene una imagen, ¿vale? A ver, lo que sea ahí, que todavía no sabes si es una función, va del espacio de funciones al espacio de números. Toma una función, suponiendo A y B fijados, una función entre A y B, y me devuelve un número. ¿El número está bien definido de manera única? Sí, cuando existe el límite, claro. Vamos a asumir que el límite existe. Para una función no tengo obligación de darle imagen a todos los elementos. Puedo decir que algunos elementos no tienen imagen. ¿Vale? Hay un intervalo, un subconjunto en el que está definido, que es el subconjunto de funciones integrables. No son todas las funciones, son las funciones integrables, ¿no? Bien, entonces,
A cada función integrable le corresponde su integral. Eso es una función bien definida. Lo que pasa es que es una función que no es una función de un número, sino que es una función de otra función. Eso se llama un funcional, por darle una palabreja. ¿Vale? Es un funcional. En cuarto y en el máster, y desde luego en la carrera de matemáticas, hay asignaturas que se centran en qué pasa con los funcionales. ¿Vale? Son funciones de funciones. Y luego podéis definir funciones de funciones de funciones, que a cada funcional de estos le asigna otra cosa. ¿Vale? No pasa nada. Es anidar definiciones. Bien. Entonces, estas funciones tienen dos propiedades que acabamos de decir. Y de lambda f de a y b es lambda por la misma i. Y además, esa es la 1 y ahora la 2. Y de f más g entre a y b es i de f más i de g. También entre a y b ya no lo escribo. ¿Se ve? ¿Qué otro objeto matemático conocéis que tenga esas dos propiedades? Seguro que conocéis alguno. Tal que si multiplico el objeto por un número, me da otro objeto del mismo conjunto, pero estirado. Y si sumo dos, me da otro objeto, que es la suma de los dos. ¿Dónde suena esto de la linealidad? Con los vectores. Con los vectores. Si a cada vector le asignáis un número, puedo sumar dos vectores. Eso se llaman aplicaciones lineales, ¿vale? Acá, tomáis dos vectores, le sumáis un número. Entonces, la aplicación lineal sobre la suma de los vectores es la suma de las aplicaciones lineales, la suma de las imágenes. Y lo mismo con las constantes. De esto va el álgebra lineal el siguiente cuatrimestre. Va a haber un capítulo entero dedicado a este par de propiedades. O sea, que os vais a aburrir de verlas en todos sus colores. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo dejo aquí. Lo único que quiere decir esto, como veréis el próximo cuatrimestre, es que la integral, memorizad esta frase, la integral es una aplicación lineal. Es una aplicación que satisface estas dos propiedades, en lo que a mí respecta. Como digo, vais a ver un capítulo entero de aplicaciones lineales. ¿De acuerdo? Bueno, cambiamos a la siguiente propiedad de la integral. Cierro la linealidad. Esto en los ejemplos prácticos lo vais a usar todo el rato sin pensar. Vais a sumar funciones, vais a multiplicar funciones por números, meter y sacar números de las integrales, pero está bien que establezcamos que vale, ¿no? Son operaciones que se pueden hacer. Bien, la siguiente propiedad es el lema del cambio de sentido. Dice que la integral entre a y b de f es menos la integral entre b y a de f. Es decir, que si en algún momento se me ocurre cambiar el orden, por la razón que sea, se me ocurre cambiar el orden del intervalo, es decir, en vez de tomar la integral de a a b, se me ocurre poner los límites al revés, b a a, y tomar la integral así, ¿vale? Vaya, he cambiado las dos cosas, eso es no cambiar nada. A ver, lo más fácil es escribir a y b y tomar la integral así. Eso es lo más fácil, tomar la integral de b a a, por eso lo llamo de cambio de sentido, ¿vale? Simplemente cambia el signo. ¿De dónde sale eso? Pues hemos definido la integral como el límite de unas sumas cuando existe, cuando es igual a otro límite. Dejadme escribir un trozo de la demostración para que veáis de dónde viene. Tenemos eso. Pero si cambio el sentido, si en vez de ir de las x más pequeñas, recordad que las x y son los trocitos en los que dividíamos el intervalo, es lo que llamábamos la partición, ¿verdad? Si tomo la partición en sentido contrario en esta suma, aquí queda x y menos 1 menos x y. Voy al revés. Y claro, eso cambia el signo. Entre estas dos cosas va un signo. Y ese signo es ese signo. ¿De acuerdo? Esa es toda la razón. Dime. ¿Por qué esto es un lema y un teorema? Porque es de poca entidad. Que es de poca entidad. Que es así como muy obvio, ¿no? Muy sencillito. Entonces es un lema. Si tienes cuatro de estos, puedes montar un teorema. Gracias.
que es justo lo que voy a hacer a continuación. Así que me vienes muy bien. Este se llama el teorema fundamental del cálculo. ¿Vale? Que es lo más importante del cálculo de integrales. Entonces, despacito. Hasta ahora hemos hablado de eso, la integral entre A y B de I, ¿verdad? Es de lo que llevamos discutiendo clase y media. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se comporta cuando cambiamos el límite superior. Es decir, voy a tomar la integral entre A y F, perdón, entre A y X de F. El límite superior me refiero al extremo superior del intervalo. ¿Vale? Eso que está en naranja. ¿Cómo reacciona la integral cuando cambiamos el límite superior del intervalo? Dibujo. A ver, tenemos aquí el área que calculábamos mediante una integral. Eso era B, ¿verdad? Pero ahora voy a llamarlo X. Este punto va a ser X. Y ahora voy a cambiarlo un poquito. Y voy a desplazar X añadiendo un rectángulo más. ¿Cómo cambia la integral? ¿De acuerdo? Es esa pregunta. ¿Cómo es de sensible a mover el límite superior, el trozo superior del intervalo? Es decir, voy a irme, en este caso, es I de F 0 a X, eso es la que está en blanco, y la que está en naranja es I de F 0 y X', porque he añadido un trocito. Voy a añadir una prima porque la X es un poquito mayor. Quiero la diferencia entre esas dos. ¿Se ve lo que pasa? Bien, la diferencia entre los dos es la resta de esas dos integrales, la integral a X' menos la integral a X, ¿verdad? Dime, ¿qué puedo hacer? Porque claro, aquí claramente debería ser capaz de restar algo. ¿Qué puedo hacer para ayudarme con esa resta? ¿Qué resultado que ya conocemos puedo aplicarle a este trozo para ayudarme a restar eso? He dado cuatro o cinco propiedades, cuatro o cinco cosas de la integral. Hay una que ahora mismo me viene muy bien. No. A ver, te doy la pista. Es la unión de intervalos. ¿Cómo puedo aplicar la unión de intervalos a esa integral entre y x'? Te recuerdo que decía que la integral sobre la unión de dos intervalos es la suma de las integrales sobre cada una de ellas. Estuvimos ayer trabajándolo un rato. Perfecto. Voy desde A hasta X y desde X hasta X'. ¿Y cómo iba la integral? Ahí tienes una. Perfecto, la integral desde X hasta X' de F y luego le resto esta. Que claro, cancela la primera. Lo que quiere decir la unión de intervalos es que la diferencia entre el área desde aquí hasta aquí y el área desde aquí hasta aquí es lo que está rayado en naranja. Es solo este trocito. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces sé lo que es la diferencia. Bien. Voy a asumir que F es continua. En realidad se puede hacer con hipótesis más débiles, pero como no quiero trabajar mucho, si F es continua, entonces es seguro. ¿De acuerdo? Sabemos que alcanza un valor mínimo, que voy a llamar M. Y uno máximo, M mayúscula, porque el intervalo es cerrado. En cualquier intervalo cerrado, una función continua toma su valor mínimo y su valor máximo. Si no incluyera los extremos, podría ser que no alcanzara nunca el máximo, sino que el máximo estuviera en el extremo que no alcanzo y sigo creciendo y no llego. ¿Vale? Pero como es un intervalo cerrado y una función continua, sabemos que tiene un mínimo y un máximo. Los llamo M minúscula y M mayúscula. Y el intervalo es cerrado, es el X, X' que tenemos por ahí. ¿Vale? Bien, pues voy a usar ese mínimo y ese máximo que sé que existen, que sé que alcanzo, para acotar esa diferencia. Y digo, M por X menos X' es menor o igual que I de X' menos I de X, que es menor o igual que M mayúscula de X' menos X. Y tengo hasta un gráfico. Dejadme poner el gráfico
hay un trozo de función que va desde x hasta x', y el área que está debajo, que es el mínimo, ¿dónde está el mínimo? Aquí, esto es m, ¿vale? Entonces, el área de este primer trozo es este área, esa caja. Por el otro lado, pinto la misma función. Ahora necesito el máximo. El máximo es este punto de arriba. El máximo es un máximo de la f, de la función. Está en el eje de las y's. Bueno, pues el área que tengo aquí es la caja de base x' menos x y altura m. O sea que es esta caja. Esto es x, esto es x', la altura es m. Y todo lo que rayo en azul es el área del que hablo en el lado derecho. Es menor o igual, o sea, el área por debajo es menor o igual que lo que voy a dibujar, el área por encima es mayor o igual. Y lo que voy a dibujar, como es evidente, es la diferencia de integrales, que es precisamente la integral entre x y x', este otro área. ¿Vale? Sí. ¿No sería la n minúscula x? Ah, sí, he puesto la más grande. Sí, gracias. ¿Quién ha ganado la cerveza? Vale, ¿lo veis? ¿Preguntas sobre eso? No hay preguntas. ¿Quién está? ¿Dónde ves tú hay una derivada? Te voy a llevar eso a una derivada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde ves tú hay una derivada? ¿Sí? ¿Cómo vas a poder construir una derivada con esa ecuación? Ah, mira, en el libro todas las páginas hasta que encuentre la... ¿Cómo así? ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál es la siguiente operación? No es obvio. ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de... Pues tú en esta ecuación, ¿qué pendiente ves? Yo no veo ninguna pendiente, ¿no? Una pendiente es una diferencia de funciones dividida por una diferencia de x, ¿no? Resulta que sí que tengo una diferencia de funciones y también veo una diferencia de x. ¿Cómo las agrupo para obtener una derivada? ¿Alguien lo sabe? ¿La pendiente del medio? No, lo que hay que hacer, dímelo. Anda, pues sí que te has complicado, ¿no? Te has aplastado tú. Mucho más fácil. Voy a dividir la ecuación por x menos x'. Y entonces queda m menor o igual que y de x' menos y de x dividido por x' menos x. Ya he puesto las primas donde no eran. Es aquí hay que dividir por x' menos x. Menor o igual que el máximo, ¿no? La cantidad y de x' menos y de x entre x' menos x está acotada por debajo por el mínimo y por arriba por el máximo. Esto no es la función, esto es la integral. Lo que tengo aquí es la integral corriendo hasta x' menos la integral corriendo hasta x. Recordad que estamos mirando la sensibilidad en el límite superior. Vamos a remarcarlo en violeta o en algún color. Esto es la integral. Y esto... es la sensibilidad en el límite superior del intervalo de integración. Bueno, ahora ya veis la derivada, ¿no? Si ahora tomo el límite en que x' tiende a x, esto se convierte en la derivada de la integral. Entonces, tomo el límite cuando x' tiende a x de m mayúscula, que es igual... al límite, perdón, es menor o igual de m minúscula, es menor o igual que el límite cuando x' tiende a x de y de x' menos y de x entre x' menos x, que es menor o igual que el límite cuando x' tiende a x de m mayúscula. ¿Vale? Todo el mundo está de acuerdo que lo que hay en medio es una derivada, ¿no? Pásala. Eso es la derivada de la integral hasta el límite superior x,
vamos a escribirlo todo. La integral de f a y x respecto de x. Estamos tomando la derivada respecto a este límite superior, ¿verdad? Era el naranja, estaba usando el naranja. Ese era el límite superior x. Eso es cómo es sensible la integral al límite superior. Y lo que hemos visto es que está acotado entre m minúscula y m mayúscula. Ayúdame. ¿Cuál es el límite cuando x' tiende a x de esa m? La función es continua, claro. Si no, te complico la vida. Pero es una función continua. A ver. Tienes aquí x, tienes aquí x', te lo estás llevando a x y te pregunto por el mínimo de la función. ¿Cuál es el límite del mínimo de la función en ese intervalo cuando x' tiende a x? ¿Qué? X. No, x no es la función. El límite es m es el mínimo de la función, no es el mínimo de x. Otra vez. ¿M? Bueno, m depende del intervalo. O sea, m depende de x, y x'. Es el mínimo de la función en el intervalo x, x'. O sea, hay muchas m's, ¿no? Pero en el límite en que x' tiende a x, ¿qué es esa m? O sea, la función en el punto x. Eso es, muy bien. Es la función en el punto x. Porque no hay otro. El único mínimo que puede tomar es el único valor de la función que me queda, f de x. ¿Y el máximo? ¿Y el máximo? También es lo mismo. Cuando x' tiende a x, solo me queda esto. Un punto donde tengo el mínimo y el máximo, porque la función es continua, lo alcanzo, ya está. ¿Qué vale la derivada de la integral? A ver si sabemos leer esta inecuación. Digo que la derivada de la integral es mayor o igual que f, pero es menor o igual que f. Entonces, ¿qué concluyo? Que es igual a f. Exactamente. La derivada de la integral de f a x respecto a x es f de x. Esto es una manera enfermiza de dar el teorema fundamental del cálculo. Nadie lo escribiría así más que algún matemático aburrido. A ver, ¿cómo escribiríamos esto de verdad? Vamos a dar una fórmula que podáis recordar. De esto no os vais a acordar. Sigue, sigue. A ver, ¿cómo escribirías esto? A ver, la integral. Venga, símbolo de integral. ¿Qué más? La integral de f. La integral de f. Perfecto. Más. Es igual a ver, venga, ponme los límites. No me has puesto los límites en la integración. ¿Dónde van los límites? Aquí la A y arriba la X, ¿no? Venga, ¿qué falta? Esto que he escrito, que hemos escrito juntos, es este trozo. La integral de f entre a y x. Venga, la derivada. ¿Dónde va la derivada? No, aquí. Ya lo tienes. Os lo tatuáis, por favor. Eso es el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Si alguna vez os vais a hacer un tatuaje, que sea este. Mejor no, que es muy malo para la piel, ¿no? Pero lo ponéis en la carpeta en un lugar privilegiado. A ver, si deriváis la integral respecto al límite superior, atentos, atentos que luego nos sale, si deriváis la integral respecto al límite superior de integración, recuperáis la propia función evaluada en ese límite superior. ¿De acuerdo? Eso... En algún sentido, quiere decir que la derivada es lo contrario de la integral. Tomo una función, la integro, y si la derivo, vuelvo a la función. Siendo más precisos, derivo la integral respecto al límite superior, porque si no, respecto a qué la derivo.
¿no? La puedo derivar respecto a muchas cosas. Un parámetro que lleve la f, o el límite inferior, o yo qué sé, ¿no? No, el teorema es, si derivo la integral respecto al límite superior, recupero la misma función que tenía evaluada en ese límite. La derivada es lo contrario de la integral, ¿vale? Son funciones casi inversas. Bueno, eso es en sentido laxo porque no es uno a uno. Ahora lo vamos a ver. A ver, un ejemplo. Lo primero, un ejemplo.